Muchas gracias también. Buenos días. Gracias por la acogida, por poder compartir con ustedes pues, este rato de reflexión. Como nota previa, es importante lo que ahora decía, que ¿de dónde nació esta ponencia? En el año de la misericordia, el año pasado, el Papa nombró 5 misioneros de la misericordia para el arzobispado de Barcelona: un salesiano, el padre Francesc Riu, un dominico, el padre gallego, 2 sacerdotes, profesores de la facultad y una carrera, Salvador Pie y Xavier Morlans, y un jesuita, que era yo mismo. Entonces, el arzobispo de Barcelona, recientemente nombrado en Barcelona, estaba pensando cómo elaborar un plan pastoral. Entonces, partiendo de la experiencia que había tenido en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, que dedicó antes de hacer el plan pastoral un año a prepararse para hacer el plan pastoral, qué disposiciones se requieren, nos pidió que los que misioneros de la misericordia le ayudásemos a hacer esta fase previa. ¿Qué disposiciones se requieren? ¿Cómo prepararnos para que el plan pastoral tenga unas garantías realmente de respuesta a la llamada de Dios y que luego sea eficaz? Y entonces a esto nos dedicamos junto con el obispo auxiliar, que ahora es arzobispo de Mallorca, Sebastián Daltabull, y me encargaron a mí que a partir de las reflexiones se elaborase esta ponencia. Por lo tanto, es importante que captéis que detrás de lo que digo yo está este humus, este grupo que trabajamos, pero me encomendaron a mí la redacción y me responsabilizo totalmente de lo que digo, porque al final fui yo quien redactó este documento, pero parte de una reflexión compartida sobre el cómo disponernos para hacer un buen plan pastoral. En el esquema ya veis que hay como un punto de partida: el dónde nos hallamos, es lo primero que tenemos. Y subrayamos estos elementos. En primer lugar, es algo que podría ser ya un tópico, pero es la verdad. Estamos en una situación de cambio de época. Un cambio, un viraje en profundidad. Y a Charles Peguy decía que no es lo mismo un cambio de periodo que un cambio de época. Y evidentemente los jóvenes siempre, ya lo hacíamos cuando éramos jóvenes, y cambiamos el vestido, las formas de comportarnos, formas, sí. Pero hay cambios que tienen una profundidad, llamado un cambio axial. Es ya distinto el punto de partida, las referencias son muy distintas. Pensemos en este momento al campo de la política. Por un lado van los parlamentos y las redes van moviéndose por debajo tremendamente. La concepción del tiempo y del espacio que tienen los adolescentes de hoy. Yo estuve en África, recuerdo la primera vez, estuve varios meses incomunicado. ¿Cómo llamar por teléfono? Lo que costaba. Hoy día sale un chico de casa para leer algo en Estados Unidos y le ven enseguida, ya se le ve y hablan con ellos. El tiempo, el espacio ha cambiado. Cantidad de cosas. Son aquellos cambios que se produjeron ya siglos antes de Jesucristo, cuando los profetas de Israel, los presocráticos, Confucio, etc., unos cambios que marcaron siglos. Y el Vaticano II ya lo osmeó cuando dice que vivimos en una situación de cambios, dice, profundos y acelerados. Dos cosas importantes: profundos y acelerados. Y esto hace 50 años que se decía y lo estamos viviendo. Por tanto, quiere decir que hemos de tener una actitud espiritual que podríamos llamar de historia de salvación. Todo momento es historia de salvación, pero hay momentos fuertes. Aquel Israel que sabía que estaba en manos de Dios, pero no sabía muy bien a dónde iba a parar todo aquello. Y tenía que estar abierto al espíritu que iba a impugnar. Pues hoy es esto. No podemos vivir irresponsablemente el presente, pensar que haremos mañana, pero pensando que lo que hemos preparado para mañana posiblemente tendrá que cambiar de pronto. Por tanto, una actitud de discernimiento, como decía tantas veces el Papa. Las normas, las orientaciones, todo eso tiene su importancia, pero el espíritu no está atado a nada, ni a los sacramentos ni a la iglesia, va mucho más allá de todo esto, abiertos al espíritu de Dios. Esto es el espíritu de Dios. Y después en iglesia, en comunión, evidentemente, pero con esta abertura del espíritu que va más allá de la norma, de lo prefijado, etc. Es la primera actitud. Apertura al espíritu, en actitud de historia de salvación y por lo tanto en actitud de discernimiento. El que fue general de los jesuitas, el padre Nicolás Cesado, que ha vuelto al oriente, decía que hoy día hemos de tener 3 olores: olor de oveja, tantas veces lo ha dicho el Papa, ¿no? Olor de oveja, olor de biblioteca,
de pareja estar con la gente. Olor de biblioteca que estudia y reflexión, pero también olor de futuro. Y por esto se vive en la práctica del silencio, en la escucha de los movimientos del Espíritu. Y así termina la Biblia. El Apocalipsis lo repite 7 veces en aquellas cartas a las iglesias. Que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice tanto, haced esto o lo otro, sino escuchad. Estad atentos. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia actual, en el momento actual? Por otra parte, tanto la observación de nuestras parroquias, de nuestros movimientos, de nuestras comunidades, de la opinión religiosa, como la reflexión que desde hace años hicieron ya el teólogo Ratzinger, Karl Rahner, Karl Martini, Lofing, Sageta, nos anunciaban que nos encaminamos hacia una iglesia de pequeño rebaño. De pequeño rebaño. Aun teniendo en cuenta los matices que se pueden hacer, no se puede negar que tanto en números absolutos como relativos hemos disminuido mucho. Y además nos encontramos en medio de una sociedad muy plural, en diáspora. Esta situación no ha de ser motivo de desaliento. No caigamos en la tentación de culpabilizarnos fácilmente, ni tampoco de justificarnos superficialmente. Sabemos muy bien que la historia de salvación está marcada por pequeños grupos que son inicio de grandes novedades. Abraham, Moisés, el resto de Israel, las primeras comunidades cristianas. También puede verse cómo hay ciclos descendientes y después años de fidelidad y de crecimiento. Hay épocas bajas y Dios llama siempre, en todo momento, a la fidelidad, a la conversión, a la novedad de vida. Incluso el pequeño resto de los seguidores de Jesús puede ser el diminuto grano de mostaza que llega a ser un arbusto, la levadura suficiente para hacer fermentar la masa. Por tanto, la situación de pequeño rebaño en que nos vivimos no se trata de que es pequeño, sino de que nos hallamos en una situación nueva en diáspora. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Se nos llama a vivir la esencia del cristianismo. Venimos de unas épocas en que la gran masa de cristianos, personas buenas, buenísimas, pero muchas de ellas vivían de un ambiente familiar, de una sociedad, de unos valores que acompañaban a casarse por la iglesia, bautizar a los hijos, hacer la primera comunión, seguir practicando los domingos, etc. Todo esto se ha roto en las familias, en la sociedad. Y por lo tanto, mucha gente no encuentra el amparo que tenía en otras situaciones y ahora se nos llama a vivir de una fe no recibida, sino de una fe decidida, de la experiencia personal de la fe, una experiencia profunda y personal. ¿Qué quiere decir esto? Experiencia de Dios en Cristo y el Espíritu de las Bienaventuranzas. Y por esto, el Evangelio de Mateo, después de presentarnos las bienaventuranzas de Jesús, reproduce aquellas palabras: pues vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Esto se nos pide. Esto es el pequeño rebaño. No es una cuestión cantitativa, sino una llamada a vivir la esencia del cristianismo en aquellos que nos sentimos seguidores de Jesús. Una llamada a lo sustancial, a lo esencial. Y esto nos lo recuerda también el Papa actual. Cambio de época, pequeño rebaño. Pues este es tiempo de Dios, es tiempo favorable. Lo decía Isaías, lo recoge Pablo, lo repetiremos al comienzo de la cuaresma. No era el ayer ni el mañana, sino el hoy, el tiempo de Dios. Vivimos un tiempo de gracia, un tiempo favorable, el actual. No esperemos tiempos distintos. Es este el tiempo que nos toca vivir y aquí es donde actúa el Espíritu de Dios, que trasciende los tiempos. Hoy es también el ahora. ¿Cuántas veces lo repetimos en la liturgia? El salmo que muchas veces repetimos al comenzar la liturgia del día, ¿no? Ojalá hoy escuchemos su voz, hoy. ¿Cuántas veces recuerdo también hoy? ¿Cuál es el año mejor? El año mejor de la historia es el 2017. Este es el mejor de la historia. No que las cosas que pasen sean buenas, ¿no? Pero es el tiempo en que Dios está presente actuando y nos llama a dar una respuesta. Quizá algunos por la edad nos piden más cosas,
A otros más jóvenes, otras cosas, a los seglares, pero nos pide a todos responder a la llamada de Dios en este momento. Y por esto el Papa nos invita a vivir una actitud de gozo y de confianza. Evangelii Laudem, el gozo del Evangelio. Detrás de la exposición mía está este documento del Papa, el gozo del Evangelio, que nos invita a vivir el gozo del Evangelio, porque todavía Dios está anunciando hoy una buena noticia, que el reino de Dios está cerca, hoy, aquí, en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, en nuestras situaciones. Sin ser ingenuos, porque vemos las cosas como son. No se trata de colorear fácilmente la realidad, sino ver la realidad como es, pero allí actúa actualmente el Espíritu de Jesús. Por eso, la primera cosa es escuchar qué dice el Espíritu. Para eso se nos pide un cambio de sensibilidad, o si queréis, una actitud fundamental. Es decir, Dios y su reino han de ser el horizonte de nuestra vida. Dios y su reino, el reino de Dios, nos desborda. Por tanto, para escuchar, para captar lo que el Espíritu dice hoy y aquí, lo primero que hace falta es poner la sintonía apropiada. El Espíritu quizás lo oímos, pero no siempre lo entendemos. Claro, peor sería ni siquiera oírlo, porque nos falta este silencio existencial, que es esta actitud de escucha profunda. El Espíritu no es ley, sino gracia, y por lo tanto nos pide que nos movamos en el terreno de la gratuidad, en esto que repito, el silencio existencial. Nos falta silencio, pero ojo, el silencio no es callar. Hay gente que calla pero no escucha. Los mudos serían los más silenciosos, y no es así. El silencio es la capacidad de atención. El silencio es la capacidad de vivir despiertos a la realidad. Esto es el silencio. Vivimos en una sociedad que nos aturde, que nos ensordece, que nos imposibilita muchas veces esta actitud de la escucha existencial. Y por tanto el silencio es lo que nos han mostrado los grandes creyentes. Abraham, que deja su tierra. Moisés, que deja sus intereses. Los discípulos de Jesús, que lo dejan todo. Solo hay verdadera experiencia de Dios y del Espíritu cuando amamos del todo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero nuestra relación es con un Dios que ama al mundo hasta darle el propio Hijo para salvarle. Fijaos que tomamos aquí la auténtica experiencia de Dios. Dios no es un Dios sin el mundo, sino un Dios con el mundo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por tanto no hay auténtica experiencia de Dios que lo pide todo si nos marginamos de este mundo que es el lugar de Dios, que ama al mundo y por esto entrega a su Hijo. Es dejarnos en manos del que nos llevará a los demás, haciéndonos pescadores de hombres como los primeros discípulos. El encuentro con Dios como el encuentro con Jesús es siempre centrífugo, nos lanza hacia afuera, nos lanza hacia los demás, nos lanza hacia el mundo. Pero para vivir esta experiencia totalizadora de Dios, esa experiencia que es a la vez misionera, requerimos una actitud no prometeica, de creernos nosotros unos superhombres o supermujeres. Requiere la actitud de la humildad, como María, que dejó que Dios obrase en ella y obró cosas grandes en la humildad de su esclava. Saber que todo lo hace en nosotros. Por tanto, esa vivencia de despojo en la elaboración de un plan pastoral en parte deberá concretarse en la entrega a un trabajo riguroso de estudio y de reflexión. Porque cuando hablamos de esto, si hablamos de un Dios que se da en la historia, hay que tener la historia como es, y la historia está hecha de mediaciones personales, económicas, culturales, sociales, etc. Y un plan pastoral pedirá precisamente la entrega a un trabajo riguroso de estudio, de reflexión, de consulta, de trabajo en equipo, de recursos teólogos y sociólogos, porque como decía Santo Tomás, un error sobre el mundo puede repercutir en un error sobre Dios. Porque el Dios es el Dios del mundo. Dice un pensador cristiano antiguo, Clemente de Alejandría, Dios es mundano y sopramundano.
se da en el mundo y lo trasciende. El filósofo Javier Zubiri lo expresaba bellamente cuando decía: Dios es trascendente en la historia, no a la historia, no al más allá de la historia, sino en la historia es más que todo esto, pero es en la historia. Un gran pensador místico y moderno, que era Teilhard de Chardin, lo formulaba como medio divino. Es en el medio divino, en la realidad del mundo, donde nos encontramos con Dios, que trasciende el mismo mundo. Como veis, es una actitud profunda que quiere un pastoral, que requiere una respuesta seria y no simplemente un arreglo, una palma, es decir, ir muy a fondo en esta experiencia de un Dios que es un Dios del mundo, más allá del mundo, dentro del mundo. Esto requiere, por lo tanto, esta música del espíritu, tener oído espiritual. El espíritu que debemos escuchar es más una música que una letra. Por tanto, no basta con conocer la partitura, la letra del Evangelio, sino hay que percibir y captar su aire, la inspiración para movernos en un sentido u otro. Se trata, pues, no de muchos conocimientos, sino de sabiduría. Muchas veces nos faltan conocimientos, pero a veces los aplicamos pocos los que tenemos. En un discernimiento no es lo decisivo. Karl Rahner dice tal, Leonardo Boff dice tal, Torres Queiruga dice tal, y hay que haberlos leído y hay que saberlo. Pero al final el Espíritu habla mucho más allá de esto. Esto lo han tenido los grandes sabios. Por esto, un Francisco de Asís, un Juan de la Cruz, una Teresa de Jesús, una Madeleine de Brel, tuvieron una sabiduría que iba mucho más allá de las aulas, sin despreciar, sino todo lo contrario, el conocimiento. Es esta sabiduría, que es captar la música del Espíritu. Y esto es lo que dice la Carta a los Hebreos, hablando a una comunidad cristiana, un poco parecida quizá a nosotros. La Carta a los Hebreos es una homilía a unos cristianos de la segunda generación que ya se han adocenado un poquitín, ya se lo saben todo, ya han pasado mil veces, y les dice: vosotros que ya sois tan mayores, que ya vais a entrar en el cristianismo, necesitáis nuevamente leche como los niños. Y si queréis manjar, ¿qué? El manjar de los adultos, ¿cuál es? Pues es la transformación de la sensibilidad para poder discernir lo que Dios quiere. Ser adultos es ser personas que han transformado su sensibilidad y que tienen esta capacidad de captar la música del Espíritu en la realidad. Este Espíritu que es el Señor de la historia, no un Espíritu que es un helicóptero por encima de la... No, no, que está en el corazón del mundo y en el medio del tráfico mundano. Y este Espíritu captado en profundidad. Ahora bien, hay como una clave de interpretación. ¿Y cuál es la clave? Pues el Papa nos lo ha recordado durante todo un año y lo he ido repitiendo. La misericordia. Este Dios, que es un Dios del mundo, que ama al mundo, que actúa en este mundo, tiene una forma de actuar en un mundo de mal y de sufrimiento. Está al lado de los que sufren y al lado de los pobres. Es el Dios de la misericordia. Esta sensibilidad evangélica se concreta en esta misericordia. El clima del año de la misericordia debería haber invadido nuestras comunidades, nuestras diócesis, nuestros corazones. Ese cambio del corazón de que habla Ezequiel, ese corazón nuevo, es el corazón que ha experimentado que su vida se encuentra bajo el perdón misericordioso de Dios. Si no experimentamos la misericordia de Dios, no seremos misericordiosos. Sed misericordioso como el Padre ha sido misericordioso con vosotros. En la Carta a los Romanos, Pablo habla del discernimiento después de decir: una vez habiendo experimentado la misericordia de Dios, ahora vosotros convertíos en misericordia, y para esto discernid lo que conviene. Partamos pues de esta experiencia, de una bondad, de un Dios que está con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras insuficiencias, con nuestras pereza, con nuestras incoherencias, y si lo descubrimos en verdad, entonces nuestro corazón será más fácilmente un corazón misericordioso. La misericordia como clave de la vida cristiana. Hace ya más de 25 años, John Sobrino escribió un artículo que luego dio título a un libro en que recogía otros artículos, El principio misericordia, basándose en la expresión de otro pensador alemán, Ernst Bloch, que tenía el principio esperanza. Desarrolla él el principio misericordia y dice que todo lo que movió a hablar Jesús y a actuar Jesús y a vivir Jesús fue la misericordia, y fue la clave para entender su vida.
y fue la revelación de Dios como Padre misericordioso. El cardenal Casper escribió luego aquel libro que dice que es clave del Evangelio, un libro que impresionó al cardenal Bergoglio precisamente cuando entró en el conclave. Y por esto, en Misericordiae Vultus, en el rostro de la misericordia, el Papa nos dice lo siguiente: la misericordia en la Escritura es la palabra clave para indicar la acción de Dios hacia nosotros. Por tanto, la clave de esta sinfonía del Espíritu que hemos de cantar es la misericordia. Es como el diapasón que da la. Y dice: la misericordia es la viga que sostiene la vida de la Iglesia. Más no se puede decir. Por tanto, tenemos también una clave para ir interpretando la música del Espíritu. Hablar de misericordia es, por lo tanto, hablar también de los pobres. El Espíritu de Jesús manifiesta esta misericordia. El famoso texto de Lucas 4, de 16 a 21, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y lee el pasaje de Isaías, dice que en él se ha cumplido todo aquello de liberar a los cautivos, estar al lado de los presos y anunciar una buena noticia a los pobres. Y así se presenta Jesús. Y por esto el Papa nos dice en la Evangelii Gaudium, leo un pasaje aunque sea un poquitín largo: no deben quedar dudas ni hacen falta explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. ¿Qué signos vamos a dar? Pues bien, ya lo tenés claro. Hay que decir sin rodeos que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres, un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Un teólogo dominico escribía hace años lo siguiente: se puede escribir la historia de Napoleón y de su época, quizá sin hablar de los pobres de su época. Es imposible hablar de Jesús y del Evangelio sin hablar de los pobres. Pero esto parte de una actitud que va más allá, que es la simpatía con el mundo. A veces la misericordia, y por esto Nietzsche atacaba a los cristianos de una cierta debilidad, etc. Porque la misericordia puede ser muchas veces una especie de ternura superficial, un cierto sentimentalismo, unas lagrimitas ante el dolor ajeno, el enternecernos cuando nos presentan en la televisión no sé qué pasajes de refugiado, dar una pequeña limosna, una colaboración, pero se queda una cosa muy epidérmica. Si yo siento el dolor ajeno, es porque siento lo que les pasa a las otras personas. Y lo primero es sentir lo que le ocurre a las personas, y por tanto siento lo que les va bien. Comparto sus alegrías: que has tenido un hijo, que te ordenas sacerdote, que celebras un jubileo, que te van bien los estudios, mil cosas de la vida. Y porque yo tengo simpatía con el mundo y con los demás, siento la misericordia. Es peligroso sentir la misericordia como primer movimiento cuando somos personas un poco ajenas a la realidad de los hombres y mujeres de hoy, y reaccionamos solamente ante el dolor. Muy bien, un dominico actual lo desarrollaba muy bien y decía: la compasión humana, dice, no surge únicamente allí de donde hay el sufrimiento. Es una actitud permanente y habitual, un modo de relacionarnos y encontrarnos los unos con los otros. Compasión es estar al lado del amado, sea cual sea su situación, y ponerse en su lugar. Y por eso me pongo en su lugar, en lo agradable y también naturalmente en el dolor y en el sufrimiento. Esto es importante porque seguramente que es el legado más importante del Vaticano II. Cuando terminó el Vaticano II, dijo Pablo VI, hemos hecho una experiencia de simpatía con el mundo, de una iglesia que condena, de una iglesia rígida, de una iglesia de normas y de prohibiciones, a una iglesia que se pone al lado de la humanidad. Como este Dios, que al terminar la creación dice: qué bueno, qué bien me ha salido la creación. Y luego se pone al lado, redimiendo al pueblo que peca, etc. Pero lo primero es la alegría de estar con la gente. Fijémonos que esto cambia totalmente la óptica a la hora de hacer un plan pastoral. Si miramos al mundo con el cariño de Dios, o miramos al mundo desde una cierta distancia, sospecha, o de estar lejos de él. Bien, esto sería un poco lo
lo que sería esta sintonía con el Espíritu. Pero discernir o hacer un plan pastoral es prepararse para actuar. Ya sabemos que muchas veces en la iglesia somos maestros en hacer documentos. Un buen folletito, un papel couché, y muchas veces se queda un nuevo papelito, un nuevo folleto, un nuevo libro. Recuerdo que yo tenía un compañero, yo como soy viejo, pues era por los años 60, ya llevamos unos años en la sensibilidad social, habían ido a Lovaina, se podía por ese mundo, y era un hombre muy dedicado a lo social, y llevaba una vida bastante burguesada. Y un día le dije, oye, ¿y tú que eres tan social y vivir en esta vida así, en este estilo? En la época tenía una cámara fotográfica, entonces una gran cosa, un jesuita, calcula, o máquina de escribir, calcula, entonces, dice, no, es que yo soy teórico de lo social. Muy bien. El gran peligro es que somos teóricos de lo que hay que hacer. Es el peligro. Y discernir, como nos ha recordado el señor obispo con palabras del Papa, es llegar a tomar decisiones operativas. Hay que mojarse, hay que apretarse el cinturón, hay que dejar cosas, hay que cambiar. Es decir, la disponibilidad plena. Y por tanto, la primera cosa es no anticiparnos al Espíritu. Ya sé lo que hay que hacer. Mal comienzo de un discernimiento. El discernimiento es un proceso heurístico, de búsqueda. No es el debate. No es que el señor Rajoy discuta con el señor Puigdemont qué hay que hacer. Sino que entre los dos piensan que nos pide Dios hoy. A los políticos nos lo vamos a pedir, pero a la iglesia sí. Yo tengo ideas, porque soy adulto y sé teología. Pero no voy a discernir diciendo ya hay que hacer esto o lo otro, sino que entre todos nos preguntamos qué nos pide el Espíritu hoy, no anticiparnos al Espíritu. Es un proceso de búsqueda, no es un debate para convencer a los demás. Importantísimo. Vamos con pino fijo, con nuestras ideas preconcebidas, con los planes que hay que hacer. Y lo primero es la apertura a lo nuevo, a lo que Dios nos pide. Es un proceso de búsqueda. No es un debate para convencer. El Espíritu va por delante de nosotros. Ignacio de Loyola, que tuvo un cambio a los 30 años y una transformación profunda en Manresa, parece que sabía ya lo que tenía que hacer con toda buena voluntad. Y se fue a Tierra Santa para quedarse toda su vida allí, trabajando con la gente y dándose la devoción. Y resulta que allí tuvo la lección más definitiva, que no se pudo quedar a Tierra Santa. Y cuando vuelve de Tierra Santa, vuelve no con un gran plan, vuelve, yo lo dice en latín, eso de quid agit, vuelve con una pregunta, no con una respuesta. Y se pasó todavía unos 12 años preguntándose qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Yo quiero regresar a Dios, ¿eh? Pero lo primero es. Y dice el padre Nadal, un confidente, porque él nunca se anticipaba al Espíritu, sino que lo seguía. Es un cambio. Ya digo, somos personas adultas y pensamos, por tanto tenemos ideas sobre las cosas, no vamos en blanco, pero aquello que yo pienso lo dejo aparcado, esperando qué es lo que Dios nos puede pedir. Y aportaré mis sentimientos, mis ideas, pero no me anticipo al Espíritu. Es básico. Esta disponibilidad, primero, y radical. En los Hechos de los Apóstoles hay un texto muy iluminador que está en el capítulo 16, versículos 6 a 10. Es cuando Pablo y Silas y Timoteo están haciendo proyectos y dice, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, habían pensado ir a Asia, pero se dieron cuenta que se sometieron a lo que el Espíritu les hizo sentir. Atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. Desde allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. A mí es que hemos pensado tan bonito, tenemos varias personas preparadas, hemos consultado a esos sociólogos, tenemos un doctor en Biblia, un doctor en teología y unas personas con experiencia pastoral y que trabajan con jóvenes, ya sabemos lo que vamos a hacer. Espérate. Vamos a hablar, vamos a orar, vamos a compartir y ya veremos lo que Dios nos pide. Así que pasando de largo por Misia, bajaron hasta el puerto de Troade y aquí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hombre, al final sí, que se llega a una decisión. No anticiparse al Espíritu, lo cual quiere decir dos cosas, experiencia y tiempo. No guiarse por puras ideas, sino confrontación con la realidad.
y tiempo no se disciernen las cosas precipitadamente, a no ser que haya una invasión fulminante del Espíritu que nos transforme a todos, pero esto pasa pocas veces. Por lo tanto, pide experiencia, confrontación con la realidad y tiempo. Pero en segundo lugar, liberarnos de los condicionamientos que nos bloquean. El padre Rupe, general de los jesuitas, decía muchas veces que nosotros lo que nos pasa es esto, los condicionamientos y bloqueos. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, tenemos generosidad, pero a la hora de la verdad hay cosas que nos frenan. Es como un BMW, un Alfa Romeo fenomenal, a punto para la carretera, cargado de gasolina, pero con el freno a mano puesto. Hacemos un plan pastoral ideal, fenomenal, pero entonces no hay quien le mueva a fulano de tal, a fulana de tal, a aquel grupo y el otro, ni con grúa. Los condicionamientos. Liberarnos de los condicionamientos. Y el Papa pues va diciendo mucho. Por ejemplo, nos preocupamos más por la organización que por el deseo de hacer el bien. Hay que salvar esa organización. Bueno, pero la gente pide otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? No te quedes con esto. La inclinación más a prohibir o a dejarnos por el, llevarnos por el miedo. Ojo, que esto es peligroso. Pues si no nos movemos porque es peligroso, no haríamos nunca nada en esta vida. La preocupación por no ensuciarnos más que por servir a la gente. Si bajas a la ira, te llenas de polvo, ¿eh? Y no, si quieres estar, bueno, estar en casa, tranquilo. La falta de adaptación a las situaciones y a los ritmos de las personas. Eso que dice el Papa en el último capítulo de la Amoris Laetitia, en el cual aparece 20 veces la palabra discernimiento. Muy bien, están separados, no sé, bueno, ahora el caso de esta pareja, que se ha roto la pareja, ¿qué hay que hacer en ese caso concreto? El discernimiento de lo concreto, lo concreto. Se discierne no sobre lo abstracto, no sobre lo general, sino sobre lo concreto. Que hay que optar por los hombres, lo sabemos muy bien. Que hay que orar, lo sabemos muy bien. Que hay que fomentar la comunión, lo sabemos muy bien. Pero, ¿cómo administramos este millón de euros que hemos heredado en Cáritas? ¿A qué lo dedicamos? Este es otro asunto, ¿eh? Se discierne sobre lo concreto. Y a veces nos perdemos en teorizaciones, pero el discernimiento es sobre lo concreto. Ser de esas personas que siempre saben lo que hay que hacer, pero nunca se mojan, ¿eh? Como dice alguno, los conservadores solapados, ¿no? Son tan radicales que son los más conservadores de todo. Porque como todo aquello no es suficientemente radical, no está más en la línea de lo que hay que hacer, quedamos paralizados y no nos movemos. La tendencia a formar grupos y cabinitas que dividen. Es que nosotros tenemos la verdad, nosotros sí. Nosotros tenemos la línea, nosotros tenemos la orientación de una línea de avanzada, intermedia o progresista, depende. El clericalismo. Todos somos iguales, todos somos iglesia. Preguntémoslo de verdad, con todo corazón, a muchos seglares, ellas y ellos, sobre todo ellas, y si es verdad o no es verdad, ¿eh? Si todos somos iglesia, de verdad. Siempre se ha hecho así. Ahí freno. No, es que eso se ha hecho así, esto ya ha funcionado. Pero mira, pues ahora hay que hacerlo al revés. Me ha tocado en la formación también dedicarme a la última etapa de formación de los jesuitas, de Cerronado. Con esto leí muchos documentos antiguos de la compañía y leía un documento de un padre general en que decía lo siguiente, dice, que hayamos estado siempre en tal ciudad no es razón para seguir en ella. Que los obispos nos pidan seguir allí no es razón última para ello, para la visión universal. ¿Cuántas veces? Razones que en sí son buenas no son las que hay que aplicar aquí. Siempre se ha hecho así, siempre ha ido bien. Ya lo hemos probado otras veces y con esto no nos movemos. Los jóvenes ven las mismas propuestas de siempre. La importancia del lugar social. Pensamos desde nuestro ambiente. Las personas que tratamos, nuestras familias, el tipo. Y claro, vemos las cosas siempre desde la lente del lugar social que nos influye. Nuestras tradiciones, etc. La tendencia a hacer carrera, el carrierismo, que todavía se da. Por eso figura el Evangelio. En la Eucaristía, por San Lucas, en la Eucaristía discutían quién era el mayor, todavía entre ellos. Yo tengo tal cargo y ahora no tienen en cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas. Sentirnos dueños del rebaño. Puede ser del grupo de catequesis, del movimiento apostólico, de la parroquia, yo soy el dueño. Y ahí no me toca, ¿no?
Y todo esto, papá llama que es la mundanidad espiritual. Son cosas que con apariencia espiritual están cargadas de espíritu del mundo. Como aquel Simón Pedro que quería seguir a Jesús de verdad, pero que no pasase por la cruz. Esto es la mundanidad espiritual. Por eso el papa llega a un punto en que subraya mucho la acedia que figura aquí. Es bonito. Si nos sirve también para recordar, antes de recordar la palabra discernimiento, son dos palabras que el papa ha resucitado. La palabra discernimiento, que está en la Biblia, y la palabra acedia. Acedia, a, es una alfa privativa, es decir, asimetría, ¿eh? Es lo contrario de la simetría, ¿no? Acedia, cedia, una palabra griega, kedos, que viene, cuidado, es la incuria, la desidia, es esto, la desidia, es la dejadez espiritual. Los antiguos ponían, no, siete pecados capitales. La mayoría de Quito ya recordamos que había siete pecados capitales. La verdad es de los que estamos aquí, una vez nos representó en la parada de un metro, porque hay una película que es Seven, ¿no? Siete, es a partir de los siete pecados capitales, ¿eh? Pero resulta que los antiguos ponían ocho. Y había la acedia. Y la acedia es muy sutil. Porque la acedia no es que por la mañana se me peguen las sábanas a la hora de levantarme. Esto es la pereza material, física. La acedia es la pereza espiritual, que es mucho más grave. Es la desidia, la dejadez, el desaliento, el desánimo, el no me encuentro. ¿Para qué hacer esto? Ya lo he intentado tantas veces. Y por esto el Papa muy gráficamente habla de las personas que son momias de museo, que tienen cara de cuaresma, que es en psicología de tumba. Es verdad que muchos de los que llevamos responsabilidades importantes tenemos ya una cierta edad. Es verdad que hemos hecho esfuerzos inmensos para poner al día en la línea del Vaticano II parroquias, comunidades, movimientos. Es innegable los muchos esfuerzos que hemos hecho, gran parte de las personas que estamos aquí seguramente. Y después para hacer frente al envejecimiento de nuestras parroquias, movimientos, congregaciones, seminarios. Y también esfuerzos para responder a nuevos retos que la sociedad secularizada nos plantea. Quizás sentimos lo mismo que Elías, que decía a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. La acedia, dice ahí. Este estado de ánimo no es tan nuevo, tan inédito como nos creemos. Ya en la mitad del siglo pasado, el pensador francés Emmanuel Mounier, en su obra Afrontamiento Cristiano, decía que la acedia es una de las enfermedades típicas del cristianismo, una actitud resignada que deriva hacia la tristeza, hacia el desinterés. Y más recientemente, el filósofo español José Antonio Marina nos ha hablado de nuevo de este vicio en su obra Pequeño Tratado de los Grandes Vicios, y trata de los pecados capitales y concretamente de la acedia, un filósofo español. Y concretamente habla de la acedia. Es una amenaza también de nuestra cultura actual, tendiente a la superficialidad, al no me encuentro, no estoy motivado. No se trata pues de hacer esfuerzos espectaculares, voluntaristas, desconocedores de las limitaciones que conllevan la edad y las circunstancias. No seamos, no estamos en la luna, tenemos nuestra edad, tenemos nuestro cansancio, esto es obvio, es normal. Pero sí que se trata de ir a la raíz de nuestra vida y ministerio, es decir, renovar nuestra actitud profunda de fe que actúa por el amor. Poner nuestra confianza en el Dios que hace crecer lo que nosotros hemos cultivado. Lo que hemos cultivado no se ha perdido. Dios no es un sociólogo que hace balances. Lo que hemos sembrado y trabajado no se ha perdido. Dios ha trabajado. Y creamos en esto. Hacer con ilusión y con paciencia lo que nos permiten las fuerzas. Dios no nos pide cosas extraordinarias. Quizá nos pide la monedita de la Biblia, que dio todo lo que podía, pero le era todo. Y esto es lo que nos pide Dios. No perder, sobre todo, el sentido del humor. El humor teologal, que nace de una gran fe, que sabe mirar las cosas como las mira Dios, que no desespera de nosotros. Y sigue confiando en nuestra sociedad y en nuestra iglesia en el año 2017. Y se lo mira con una cierta sonrisa. Esta imagen que se ha probado tanto del Cristo de Javier, aquel Cristo en la cruz, que todavía esboza una pequeña sonrisa, como relativizando las cosas, diciendo, Dios es más grande que todo esto,
Y no se ha perdido todo porque el Espíritu sigue vivo y nuestro trabajo en fidelidad al Señor ha sido un trabajo por el reino en el cual el Espíritu lo está haciendo fecundo. Por tanto, como veis, todo esto nos pide la transformación. Transformación para poder discernir. Es lo que dice Pablo. No solamente hay que abrirse al Espíritu, hay que quitar aquellas cosas que nos impiden, aquellos condicionamientos, aquellos frenos, sino que hay que hacer una transformación de nuestra vida personal a fondo. Y aquí subrayo algunas cosas las que dice el Papa. Ayer recordábamos también que el Papa pone al final lo que está al comienzo. Hay una forma antigua que decía que lo último, lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Por tanto, si vamos a esta iglesia que nada responde al mundo de hoy, hemos de ser una iglesia a las necesidades del mundo de hoy, etc. Y esto es lo que pretendemos. Por tanto, ¿qué podemos empezar a hacer? Esto es lo último que dice el Papa, pero que es lo primero que hay que realizar. No tenemos nuestra acción. Y aquí propongo unos cuantos puntos. Primero, renovación de la espiritualidad, unidad de vida interior y compromiso misionero. Mira, cuando hablamos de espiritualidad fácilmente enseguida nos vienen imágenes valiosísimas, como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, precioso. Pero nuestro maestro de espiritualidad fue Jesús de Nazaret, que fue un hombre de la calle. No fue ni fariseo, ni sacerdote, ni levita, ni esenio, no había monjes. Que se pasó 30 años en la vida de la gente y allí vivió. Y los grandes maestros de la espiritualidad son los que nos dan la escritura. Son Abraham, padre de una gran descendencia. Moisés, líder de la liberación de un pueblo. Mujeres como Esther, como Judith, como María de Nazaret, Pablo. Son hombres y mujeres de Dios, que por esto fueron hombres y mujeres del mundo. Esta es la escritura cristiana. Hombres y mujeres de Dios. Pero eran hombres y mujeres del mundo y de la historia. Hemos de cambiar un poco la imagen de la espiritualidad, que nace precisamente de la tradición bíblica y que Jesús llevó a su culminación esta forma de vivir. Salir de nosotros mismos y vivir desde la mirada de Dios que nos salva, su manera de amar que se manifiesta en Jesús. En la raíz de la evangelización existe una experiencia íntimamente personal. Así nace la evangelización. Hay una. Sociólogos, bienvenidos los sociólogos. Economistas, teólogos, bienvenidos los teólogos. Pero en el plan de pastoral lo que debe haber es personas, una comunidad cristiana con una experiencia profunda de Dios, como la de los discípulos de Juan Bautista, que se encontraron con Jesús y ya no pudieron separarse de él. Como la de Simón Pedro y sus compañeros, que sin Jesús ya no sabían dónde ir. Como la de Zaqueo, que al cruzar su mirada con la de Jesús, bajó deprisa del árbol, contento, e hizo la gran fiesta que cambió su vida. Como la de los discípulos de Emaús, que casi sin darse cuenta, caminando con Jesús, vieron cómo su corazón se inflamaba. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, pero añade el Papa. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida a la misión. A saber el arma, Ser personas de oración, ¿no? ¿Pero qué oración? ¿Qué serían aquellas horas de oración que las Jesús las buscaba por la noche y luego terminaba en aquellas denuncias a los fariseos, en aquella selección de los discípulos, en aquel estar con la gente de mala nota que luego le ocasionaba tantos problemas? Y dice el Papa, hay que rechazar la tentación de una espiritualidad escondida e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Las prácticas de piedad son necesarias, pero también lo son las actividades pastorales y sus exigencias de preparaciones y reuniones. Lo decisivo es lo que el Papa llama una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Qué bien dicho que está esto. Una vida que se ha transfigurado como Moisés. Se transforma en red y se encuentra liberando un pueblo. Como Abraham, que se encuentra con Dios, se encuentra padre de una gran descendencia. Como María de Nazaret,
que se deja interpelar y entra plenamente en la historia de salvación de un hijo que será grande, que será el que liberará a Israel. El Papa dice: ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Fijémonos que es más que la oración, es la raíz de todo, que es este Espíritu, que lo que sintieron los discípulos de Emaús, que nuestro corazón ardía. Es esta experiencia radical que une a Dios con el mundo y al mundo con Dios. Por eso deberíamos precavernos de aquello que el pensador francés Léon Blois decía muy duramente alguna vez: hay personas que creen amar a Dios porque no aman a nadie. Qué desgracia. Aquí deberíamos ver cómo desarrollamos más la práctica regular de la oración, la revisión de vida, el acompañamiento espiritual, todo esto bien unido con compromiso social, personal, la práctica de las obras de misericordia, ir desarrollando esta espiritualidad unificadora. Lo que da sentido a nuestra vida no es la oración, es un engaño. Lo que da nuestra vida es la vida teologal, es la búsqueda de Dios. Este Dios que le encontramos en la soledad de la oración, pero que nos lleva al compromiso con los demás. Esto es lo que da sentido a nuestra vida. El encuentro con Dios nos llevará a orar más, pero también nos llevará a ser seguidores y servidoras de los demás. Por tanto, es la fe que actúa por el amor. Gálatas 5:6, básico. Es la fe que actúa por el amor. Es este corazón movido por Dios que se traduce en oración, en acción. Y esto tiene una forma muy concreta, que es la relación personal con Jesús. Ya hemos hablado de la relación con Cristo, pero quisiera insistir en ello. Es necesario el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, dice el Papa. No se puede, dice el Papa, perseverar en una evangelización fervorosa si uno no está convencido por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no haberlo conocido. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones de personas que no son creyentes y hacen lo mismo, o quizá más generosos que lo que hacemos nosotros? Y dice: ¿y para qué la fe? Mira, no sé qué responderte, pero Jesús es una realidad que para mí ya es innegociable, porque es parte de mi vida, es parte de mi vida. No lo vamos a discutir. Y sí, tú eres más generoso que yo, pero Jesús. Y sé que Jesús, de una forma u otra, transformará mi vida y mi acción. Y es una parte ya adquirida. Por lo tanto, no es una cuestión teórica, sino algo que llevo puesto. Valga la expresión un poco casera, pero en la vida lo decisivo es lo que llevamos puesto. No la chaqueta de la teología, ni el jersey de la sociología, ni las lentes de la psicología, sino aquello que llevo asimilado, que lo llevo puesto ya. Es parte de mi vida, de mi existencia. Que Jesús sea parte de mi vida, una realidad adquirida, una realidad que la llevo puesta. Por tanto, esto nos ha de conducir a una lectura continuamente actualizada y bien orada del Evangelio. Este Jesús, que lo leemos el Evangelio, pero actualizado. Solo se comprende del todo lo que se practica y que hace vida propia. Voy leyendo mucho Evangelio, pero si este Evangelio no lo voy verificando en la realidad, queda en nociones. Lo de este compañero que dice: yo soy teórico de lo social, somos teóricos de la cristología. Todos los mayores tenemos compañeros conocidos, grandes biblistas que han perdido la fe. Puede ser uno manejar la Biblia como un filólogo, se acabó, como un arqueólogo, ¿verdad? Por tanto, es aquello que se practica. Este Jesús, lo que decía, este Jesús que fue el hombre de los pobres, que el hombre de la gente, que vivió la fidelidad absoluta al Padre, es mi alimento, la fidelidad al Padre, realizando su obra. Es algo que me va uniendo, que no lo vivo separado, como algo junto, el Jesús en los demás. Recordemos que la última pregunta que hace Jesús en el Evangelio de Juan es la triple pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me quieres? Apacienta mis ovejas. Aquí se une el amor a Jesús, lleva inevitablemente a la entrega a los demás, pero la entrega a los demás se hace en una entrega ardiente y viva por el amor a Jesús. Hace muchos años, algunos de aquí lo hemos vivido, otros no, se hizo muy popular una obra del teólogo y canónigo andaluz González Ruiz, Creer es comprometerse. Y
Y José María Castillo, muy amigo suyo, que estaba de acuerdo con el libro, con lo que decía, precisaba, pero ojo, creer es comprometerse con alguien. Una planificación pastoral no puede ser simplemente una nueva estrategia. No, es un compromiso con alguien. Es un compromiso con Jesús, el cual le dice a la iglesia, te seguiremos a donde quiera que vayas. Y seguir a Jesús será dar una respuesta a los hombres y mujeres de nuestra sociedad. Es decir, él siempre en la experiencia pastoral, una experiencia mística de amor a Jesús, que nos libera, que nos lanza a los demás, pero que da calor a aquello que puede ser siempre sociología y siempre organización. Otro punto sacado del Papa es el gusto espiritual de ser pueblo. Qué bonito. Ayer recordaba una cosa que me dijeron unas veces que estuve en África, un africano que decía, mira, la vida de Jesús se divide así, 30 años dedicados a la amistad, 3 años dedicados a la predicación y 3 días dedicados a los sacramentos. Bueno, una simplificación, tú ves, una simplificación, pero si lo miras, la base de Jesús fue estar con la gente, la base de Jesús fue estar con la gente, jugar con los niños, como aparece, que le gustaban las niñas, pero que iba a la sinagoga, que iba al templo, que leía la Biblia, que trabajaba manualmente, que colaboraba en las tareas del pueblo, que participó en bodas, que estuvo en entierros, que vivió las preocupaciones familiares, y esto fue la base, esta fue la Facultad de Teología de Jesús. Esta. Y en esa Facultad de Teología había Biblia, había clases de Biblia, mucha Biblia. ¿Por qué es la Biblia? ¿Por qué? Perdonadme una pequeña digresión que ilumina. ¿Por qué la Biblia es tan aburrida? Y al decir, no es aburrida, bien, tragaos bien el Levítico, Números, Deuteronomio, los jueces, porque la Biblia es la escuela de estar en el mundo con Dios. Y el lugar de Dios es la historia, y la historia no tiene solamente fines de semana, sino que tiene martes y miércoles, y tiene meses de febrero, y cuestas de enero, y la Biblia es esto, y esto es lo que vivió Jesús, es la escuela de la gente. Por tanto, una cosa básica es que un plan pastoral está muy lleno de contacto con la realidad real de la gente, no la gente que nos cuentan otras personas, sino que está ahí. Un compañero, jesuita, obrero, me decía, para un plan pastoral lo que conviene es que participe gente de esta que se ha mojado mucho, que ha estado en las fronteras de las cosas, que tenga mucha vivencia de la realidad, de lo que ha pasado, del sufrimiento de la gente, de la realidad de la gente. Pues esto, no es hacer exactamente, pero captar estas realidades. Es más, captar las realidades de la gente que está menos tocada de lo nuestro. San Benito dice que cuando se reúne en el monasterio para tratar un asunto, que escuche sobre todo a los jóvenes, dice San Benito. Porque muchas veces los jóvenes nos dicen las cosas más nuevas e interesantes. Y notad que los jóvenes, para San Benito, no son los jóvenes en edad, sino los más recientes en un monasterio. Que pueden ser de personas de edad. Por tanto, mira, aquellas personas que tienen poco que ver con la iglesia, a ver qué nos dicen. Estas personas que hace poco que están por aquí, ¿cómo sienten las cosas? Baños de gente normal, de gente para ser un poco gente de iglesias, de personas con salida. Ahora, en esto creo que vale mucho la pena aquella triple actitud que se ve en María de Nazaret, a la cual hace referencia al Papa. ¿Qué hacía María de Nazaret? 3 cosas. La primera cosa de María de Nazaret era que guardaba las cosas en el corazón. No se le escapaba nada. Digamos, yo soy un hombre de metro. Cada semana me paso muchas horas en el metro, porque viajo mucho en metro, una cosa así, de un lado para otro, etc. Para mí es una escuela fenomenal. Ver la gente. Estar con aquella gente que piensa, si esta gente no sabe nada de Jesús. Y lo que pero me encuentro con una persona que debe ser evangélica, que veo que lleva la Biblia. Pero un día, en las escaleras mecánicas, tropieza un señor mayor y el primer que se mueve es un chaval con cabello policromado y lleno de pus, y fue el que se movió. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la gente? El contacto con la gente. El contacto con la gente. Guardar las cosas en el corazón. Primera cosa, captar la vida. Segundo, dice las meditar, dejar de impactar. Que las cosas me penetren, que me rompen un poco. Esos interrogantes de la gente, esta manera de reaccionar. A mí la gente me dice, uy, no pareces tan mayor, ¿eh? Como, uy, tienes 84 años, así, pues no lo parece. Pero llego un metro y se me levanta todo el mundo de dejarme sitio. O sea que. Bueno, darse cuenta de las cosas, ¿eh?
captar una realidad, elaborar las cosas como María, dejar que la don, dejarme evangelizar, amar pero dejarme querer, enseñar pero aprender, evangelizar y dejarme evangelizar. Y María otra cosa, captar los interrogantes de la vida, sostener los interrogantes de la vida. María fue todo interrogantes, desde el anuncio del ángel que dice que quedó descolocada, a lo que le dicen los pastores, o lo que dicen Ana y Simón en el templo, o cuando Jesús se queda perdido allí que no entendieron nada. Fue la mujer de los interrogantes, sostener los interrogantes de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues primero encajarlos, no decir, bueno, está pasado siempre, no, encajarlos, guardarlos. Segundo, trabajarlos, orar, consultar, meditar y confiar. El que en el Papa ya beatificó, no creo que no lo ha canonizado todavía, Henry Newman, decía, mil dificultades no hacen una duda. Los interrogantes hay que encajarlos. Y hay muchas cosas para las cuales no tenemos respuesta. Pues tener paciencia, saber padecer y confiar en Dios. Pero saber que si el árbol se aguanta bien, aunque se le caiga una rama, un tronco, el árbol no se cae. Confiar en Dios, como María, que vivió tantos interrogantes. Vivir con la gente, ¿qué decir todas estas cosas? Estar con la gente, captar la gente y vivir los interrogantes que nos plantea la vida. Porque el peligro que tenemos en la iglesia es el, ya lo ha dicho el Papa, no, hay muchas cosas que el Papa no ha dicho, hay muchas cosas que no tienen solución fácil, que hay que seguirlas pensando, que hay que seguir viviendo con eso, confiando y trabajando. Un plan pastoral quiere decir esto, que no es una solución prefabricada para todas las cosas. Y finalmente, uy, todavía quedan dos cosas, perdóname. Bueno, aquí sí, subrayar, estar con la gente, el papel de los seglares. La iglesia somos los bautizados. La iglesia somos los bautizados. Y después hay unas personas que estamos para los bautizados, que somos el clero, los obispos, los demás, para la comunidad cristiana. Que somos también parte de esa comunidad, naturalmente. Pero como dice gráficamente el Papa, nadie nace cura, monja o obispo. Lo básico es. Por tanto, escuchar muy bien. La vida de los son los que están en la realidad de la gente. Lo que, ¿qué significa llegar a final de mes económicamente? ¿Qué es ser fiel a toda la espiritualidad del matrimonio con tres hijos? ¿O el problema de llevar adelante una pareja? ¿Opción por los pobres en una familia con varios hijos y con dos mayores parados? Esas realidades, cómo vivir la realidad del mundo, pues es la iglesia es esta realidad importante. La fe viva en la resurrección del Señor, en el fondo sería vivir el misterio pascual. Dice el Papa que la resurrección del Señor marca también nuestra vida y por tanto nuestras decisiones. Sabemos muy bien que la pastoral, la evangelización, no es una empresa, ni simplemente una organización, ni una macro planificación. El reino de Dios empieza como un grano de mostaza y es Dios quien lo hace crecer. Pero no solo eso, para que crezca debe pasar por la cruz. Debemos pasar de una concepción meramente mesiánica del cristianismo y de la pastoral, que quizá pone la seguridad en el poder de los medios poderosos, grandes planificaciones sociológicas y exhaustivas, a veces luchas intestinas para llevar adelante nuestras ideas o intereses, pasar a una concepción cristológica, de una mesiánica a una cristológica, que es la que se fundamenta en el seguimiento de Cristo, que debe pasar un momento u otro por la cruz, la incomprensión, la aparente esterilidad de nuestros esfuerzos, la poca significación pública de la Iglesia, el conformarse con unos medios modestos. La cruz, sin embargo, no es el sufrimiento y la humillación que fácilmente hacemos de necesidad virtud, sino aquel dolor o sufrimiento que proviene de la fidelidad a Cristo y a su manera de evangelizar. Esto no es cualquier sufrimiento, sino el que proviene de la fidelidad a Jesús y a su manera de evangelizar. A nosotros se nos pide que seamos coherentes con la manera de evangelizar de Jesús, no que los resultados numéricos o verificables sean satisfactorios. Naturalmente, esto no es una exaltación de la pasividad, de la mediocridad de los servicios, de la pusilanimidad de espíritu,
sino que es una invitación a construir sobre la roca de la palabra de Jesús, sobre el estilo de Jesús, hasta la cruz. Él es la roca que salva, porque el resucitado es el crucificado. Es desde aquí que nosotros podemos entonces vivir la alegría de la evangelización. Como nos recuerda el Papa, la resurrección no es una cosa del pasado. Por ello, ante la tentación de cansarse, de decaer en nuestra entrega al bien de los demás, debe creerse prácticamente que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas formas. El reino de Dios está presente en el mundo hoy, con estas iglesias vacías de juventud, con esta crisis de vocaciones. El reino de Dios está ya hoy actuando en el mundo. Todo esto lo podemos vivir si cultivamos la mirada de fe y pensamos también en la cantidad de personas, de acciones, de iniciativas que fructifican entre nosotros, aunque este fruto no siempre pueda aparecer en los medios de comunicación. Hay mucha gente buena, mucha gente fiel al Evangelio, que ora, que hace el bien con la mano derecha sin que lo sepa la mano izquierda, hoy, en todas las diócesis, en todas las comunidades. Aquí, cerca y lejos de nosotros, en acciones propiamente de iglesia, en la vida individual, familiar y profesional, en actividades sociales, sindicales y políticas, sí. ¿Cuánta gente cree de verdad? Hace el bien, como dice, con una mano sin que lo sepa la otra. Participa en proyectos solidarios. Sabe soportar los diversos sufrimientos de la vida con paciencia y paz que reconforta a los que le rodean. Y no olvidemos que en una iglesia que está llena de canas y de cabezas calvas, estas personas siguen siendo hoy un capital de vida cristiana de primera categoría, porque el reino de Dios es un reino que se realiza en la fe, en la esperanza y en el amor. Para Dios no hay personas paradas ni pensionistas. ¿Cuántas vidas, personas, viudas, pobres del Evangelio están dando vida a la iglesia hoy? Y esto es obra del resucitado que sigue actuando hoy. Como veis, no es una llamada al conformismo, sino una llamada a ver con los ojos abiertos de la fe lo que hay, lo que existe y lo que se puede hacer, aunque muchas veces no aparezca de una forma muy gratificante en el aspecto social. Creo que aquí tocaría un punto muy importante, que es el de renovar nuestras Eucaristías. Ojo con las Eucaristías, que sean las Eucaristías del Padre tal o del Don tal. Muchas veces las buenas Eucaristías son una homilía con un relleno de liturgia. Y la Eucaristía es la totalidad de la celebración. ¿Celebramos unas Eucaristías en que la gente salga con más ganas de vivir, con más fe en la vida, con más sentido e ilusión por la fe en Jesús, de haberse encontrado con Jesús y con la comunidad? Una Eucaristía, esta interpretación del Evangelio nunca la había oído, muy interesante, y seguiremos pensando y dando vueltas al asunto. Me parece que lo que dice el Padre Tal o Padre Pablo es muy interesante, ¿eh? Entonces hay que preparar bien las homilías, el Papa le dedica mucho, evidentemente, pero la Eucaristía debería definirse por lo que tantas veces proclamamos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este vivir la experiencia del crucificado en la vida, que nos carga de sentido lo que vivimos y que nos abre a un futuro. Una Eucaristía se califica no por lo que hemos escuchado, por lo que hemos clarificado, sino por lo que hemos experimentado, individualmente y como comunidad. Y finalmente, la fuerza misionera de la intercesión. El Papa insiste en este aspecto. La importancia lo recordamos en el capítulo 18 de San Mateo, que se ha ido comentando varios domingos seguidos, ¿no? Aquella comunidad donde los días y tres están reunidos en su nombre, y dentro del clima de la oración va diciendo Pablo en el Evangelio de Mateo cómo ha de ser una comunidad cristiana. El teólogo evangélico Dietrich Bonhoeffer decía en su libro sobre la vida de comunidad que una comunidad vive de la intercesión de sus miembros. Cuando la intercesión se apaga, la comunidad muere. Y entonces explica un poco qué es la intercesión. La intercesión no es una letanía de nombre. La intercesión es poner a Jesús entre el hermano o la hermana y tú, entre el problema que vives y tú. Ante aquella situación, ¿cómo se sitúa Jesús?
y mirar con los ojos de Jesús y quererlo con el corazón de Jesús. Ante aquella persona que tiene ideas tan distintas de las mías, ¿cómo se sitúa Jesús? Y ve muy bien, quizá que está en un error. ¿Cuál es la mirada de Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Interceder es poner a Jesús entre el hermano y la hermana y tú, entre el problema que tú vives y tú, en la intercesión. Y así vive una comunidad. Y hemos de dar un paso adelante en esta línea. Por tanto, esto pide unir trabajando en lo que es la base, el terreno de esta intercesión, que es las relaciones comunitarias. Crecer en comunión. Crecer en comunión. Timothy Radcliffe, que fue maestro general de los dominicos, en un artículo sobre las relaciones en la iglesia, habla de la conversación. Y dice, deberíamos conversar más en la iglesia. Y no poner rayas y separaciones inmediatas. Y dice gráficamente, hay cristianos y cristianas de comunión y hay cristianos de visión. Hay cristianos conservadores y hay cristianos progresistas con todas las gamas de este tipo. Unos son estos que celebran la Eucaristía y dicen, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a encontrarnos aquí a celebrar. Y otros empiezan, el Señor esté con vosotros, de una forma así, y empiezan allí. Bueno, gráficamente, la cosa es. Dice, hablemos. No quiere decir que al hablar tú vayas a renunciar lo que piensas y a convencer al otro. Pero comuniquémonos. Y seguramente que en esta comunicación, primera cosa, hemos ganado ya en afectividad, en relación afectiva. Aunque no hayamos cambiado de idea. Segundo, que en esta relación hay cosas que habrán iluminado cosas mías, que las habré perfeccionado, otra vez corregido, y a la inversa también es. No perdamos esta ocasión. Y entonces es esta iglesia que realmente va ganando en posibilidad de comunión, la conversación, la intercesión. Terminaría esta parte y prácticamente todo con una cosa que creo que es iluminadora, que coge más bien la totalidad de lo que sería trabajar por el plan pastoral. En 1981, el padre Pedro Arrupe cerraba en Bangkok unas jornadas que iniciaban el servicio de refugiados de los jesuitas, un servicio fruto de la mirada tan profética de Arrupe. Pensemos los refugiados, ¿no? Este es 81 y ahora cómo es el problema. Al terminar aquellos días, dijo a los jesuitas, por favor, sed valientes. Os quiero decir una cosa, no la olvidéis. Rezad, rezad mucho. Estos problemas no se resuelven solo con esfuerzo humano. Os estoy diciendo cosas que quiero subrayar. Un mensaje, tal vez mi canto de cisne para la compañía. Hacemos muchas reuniones y encuentros, pero no rezamos lo suficiente. Rezamos al principio y al final. Está bien, somos buenos cristianos. Si en 3 días de reuniones dedicáramos medio día a la oración sobre nuestras conclusiones o nuestros puntos de vista, tendríamos luces tan diferentes y tan diferentes síntesis, a pesar de nuestros diversos puntos de vista, que podríamos encontrar cosas que nunca hallamos en los libros y las discusiones. Arrupe, al llegar al día siguiente al aeropuerto de Fiumicino, sufrió la trombosis que lo dejó incapacitado para ejercer su cargo de superior general. Ciertamente nos dejó un impresionante canto de cisne. No diréis que Arrupe no era un hombre sensible al mundo de hoy, a los retos que plantea el mundo de hoy, pero veía que ser una persona espiritual no era simplemente una persona que se mueve ni una persona que está al margen del mundo, sino una persona que vive la relación con el mundo desde el corazón de Dios. Ojalá un plan pastoral fuese esto, una inmersión en esta experiencia del corazón de Dios que ama al mundo de hoy, al de hoy, y trata de darle una respuesta que quizás es distinto de lo que hemos husmeado, de lo que hemos pensado, pero estará en sintonía del espíritu que le hemos cantando tantas veces, es espíritu creador. Nada más.